Desde el centro de la villa de Santa Brígida arrancaba un espectacular rally por la alta calidad de los equipos aspirantes a las primeras plazas de la clasificación final. Y arropado desde la ceremonia de salida por una gran cantidad de público que iba a llenar a tope al día siguiente las zonas de Pino Santo y La Atalaya, donde se desarrollarían los 9 tramos cronometrados. De la lista inicial de inscritos se cayeron los números 18 y 40 de Borja Oliva y José Juan Pérez. A pesar de la fría noche, los aficionados acudieron en masa a este momento previo de la carrera y dieron mucho calor a los 56 equipos que finalmente disputarían la prueba, 8 de ellos en la modalidad de regularidad Sport. Además, las expectativas eran muy grandes por ver de nuevo a coches tipo World Rally Car, como el Skoda Fabia de Alfonso Viera y el Mini de Luis Monzón, junto a los Porsche de Pedro Burgo y Modesto Martín, los Mitsubishi Evo de Benjamín Abella o del ganador del pasado año, Vicente Bolaños. Luis Monzón, el líder de los numerosos pilotos de Santa Brígida, aseguraba en la línea de salida que le haría mucha ilusión volver a ganar la prueba de casa, sobre todo este año, con la inscripción de lujo que se había encontrado. La alcaldesa satauteña Beatriz Santana saludó a todos los participantes y daba el banderazo de salida, con la colaboración de su concejala de deportes junto al presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas, José Víctor Rodríguez, y representantes del principal patrocinador de la prueba, Orbecame Opel, BP y Guardia Civil de Tráfico. La prueba se encuadraba dentro de la primera del Campeonato de Las Palmas, Trofeo BP, Toyota Enma, Challenge Rally Car, Copa Nissan Fan Motor y Trofeo Mejor Debutante.